Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Que Viva el Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar Las Uvas de la Ira, de John Ford. Esta película es una parábola de izquierdas dirigida por un director estadounidense de derecha sobre cómo el hijo de un aparcero, un pendenciero de bar, se convierte en líder sindical. El mensaje se expone con audacia, pero se cuenta con personajes de tal simpatía e imágenes de tal belleza que el público sale de cine sintiendo más lástima que rabia o resolución. Es una película con mensaje, pero no un cartel de reclutamiento. El viaje ideológico del héroe, Tom Joad, puede verse en los dos asesinatos de los que es responsable. El primero tiene lugar en una taberna antes de que comience la acción, y Tom lo describe a un antiguo predicador. Estábamos borrachos, dice. Me clavó un cuchillo y le di con una pala. Le golpeé la cabeza hasta aplastarla. Tras cumplir 4 años de condena, Tom obtiene la libertad condicional y regresa a la granja de su familia en Oklahoma, solo para enterarse de que los Joad han sido expulsados de sus tierras y se unen a la desesperada migración a California. Casi al final de la película, después de ver cómo los ayudantes del sheriff y los matones golpean y disparan a los huelguistas, es atacado una vez más, esta vez por un policía con un garrote. Le arrebata el garrote y lo mata. La lección es clara. Tom ha aprendido quiénes son sus verdaderos enemigos y ahora trabaja con objetivos más meritorios. La película se basó en la novela de John Steinbeck, posiblemente el documento social más eficaz de los años 30, y fue dirigida por un cineasta que había hecho más que ningún otro por documentar el movimiento de la colonización estadounidense del Sudeste. John Ford fue el director de El caballo de hierro, sobre el sueño de un ferrocarril hacia el oeste, e hizo muchas otras películas sobre la migración de los blancos a las tierras indias, incluyendo su trilogía de la caballería, como son Fort Apache, Legión Invencible y Río Grande. Las Uvas de la Ira cuenta el triste final del sueño. Los pequeños accionistas que reclamaron sus tierras 50 años antes se ven obligados a abandonarlas por los banqueros y los grandes terratenientes. ¿Quién es la Shumlin Law and Cattle Company? Pregunta Mary, un vecino de los Joad que se le niega a vender. No es nadie, dice la gente de las tierras, es una empresa. La película encuentra una lección socialista mayor en esto, cuando Tom le dice a su madre, un tipo con 1 millón de acres y 100.000 granjeros muriéndose de hambre. Por supuesto, Tom no conocía el final de la historia sobre cómo los Okies irían a trabajar a las industrias de la guerra y sus hijos prosperarían más en California que en Oklahoma, y sus nietos protagonizarían canciones de los Beach Boys. Es fácil olvidar que para muchos las uvas de la ira tenía un cuarto acto feliz no escrito. Cuando Steinbeck publicó su novela en 1939, fue aclamada como una obra maestra. Ganó el premio Pulitzer, fue arrebatada por Daniel F. Zanuck de la 20th Century Fox y asignada a su mejor director, John Ford. Expresaba la rabia de la nación por la depresión en términos poéticos y bíblicos, y sus diálogos bailaban delicadamente en torno a palabras como agitadores y rojos, que son, según se nos da a entender, lo que los peces gordos llaman a cualquiera que defienda al hombre pequeño. La película ganó el Oscar a mejor director y a mejor actriz, para Jane Dalwell en el papel de Matt Joad, y fue nominada a otros 5, incluyendo a mejor actor, Henry Fonda, y el de mejor película, perdiendo frente a Rebecca de Alfred Hitchcock. En un año en el que hubo 10 nominaciones a la mejor película, Ford tuvo incluso otra entrada, Hombres Intrépidos. Las Uvas de la Ira fue a menudo nombrada la mejor película estadounidense hasta que fue destronada finalmente por Ciudadano Kane en 1941, y en recientes encuestas del American Film Institute suele quedar entre las 10 primeras, pero la sigue viendo mucha gente. Los espectadores de descubrirán una película que utiliza una cinematografía realista en blanco y negro, una fotografía en blanco y negro, para suavizar su sentimiento y proporcionar una calidad documental a escenas como la entrada en el campamento de transeúntes, cerca de la frontera con California. Aunque la granja de los Joad es un plató de estudio, a Ford le gustaba rodar en exteriores y grababa un viaje por la ruta 66 desde Dust Bowl a través de Nuevo México y Arizona, pasando por gasolineras de mala muerte y comedores de carretera. Los diálogos a veces se vuelven demasiado sermoneadores, sí, para encajar obviamente en el sencillo lenguaje vernacular de los granjeros. Y la famosa despedida de Tom Joad a su madre, con el monólogo de donde quiera que haya una pelea para que la gente hambrienta pueda comer, allí estaré. Siempre me suena a la escritura, no una expresión espontánea. Pero se trata de un diálogo pronunciado por Henry Fonda, cuyo Tom Joad es uno de los grandes personajes del cine americano, tan puro y simple.
Fonda era un actor con la rara habilidad de existir en la pantalla sin parecer que se esfuerce. Y deja claro, incluso en sus silencios, cómo ha estado reflexionando sobre la política sindical. No nos sorprende cuando le dice a su madre, quizás sea como dices, Casey, un tipo no tiene alma propia, solo un pedacito de una gran alma, la única gran alma que pertenece a todos. Al igual que en el sueño de One Big Union, el trascendentalismo se encuentra con el marxismo. La fotografía es obra del gran innovador Jack Tolan, que también rodó Hombres Intrépidos, y que tras esas dos películas de Ford y El Forastero con William Wyler, pasó directamente a su obra maestra, que es Ciudadano Kane, de Orson Welles. En Hombres Intrépidos experimentó con la fotografía de enfoque profundo, que sería crucial para Ciudadano Kane. En Las Sombras de la Ira trabajó con los niveles de luz asombrosamente bajos. Consideren, por ejemplo, las numerosas escenas nocturnas y las tomas en la desierta granja de los Joud, donde Tom y el predicador aparecen iluminados por una sola vela, Tom en silueta y Casey de lado. El poder de Ford se basaba en historias fuertes, técnica clásica y expresión directa. Los años de aprendizaje en películas mudas de bajo presupuesto, muchas de ellas rodadas en exteriores, le habían hecho más fuerte contra los montajes innecesarios y el trabajo de cámara sofisticado. Hay una rigurosa pureza en su estilo visual que sirve bien al tema. Las Uvas de la Ira no contienen ni un solo plano que parezca descuidado o rutinario. Fonda y Jane Darwell son los actores que todo el mundo recuerda, aunque el Casey de John Carradine también es fundamental. Darwell trabajó en el cine durante 50 años, nunca de forma más memorable que aquí, donde tiene la última palabra. Con este comentario, seguiremos para siempre, papá, porque somos el pueblo. La novela, por supuesto, termina con una famosa escena que dejó atónitos a sus lectores, cuando Rosalind Sharon, tras perder a su bebé, ofrece su pecho lleno de leche a un hombre hambriento en un vagón de tren. Hollywood, que se esforzó por permitir que Clark Gable dijera maldita sea un año antes en Lo que el viento se llevó, no estaba preparado para esa escena, ni siquiera de forma implícita. Como el público original habría sabido que se había omitido, la película terminó con un sentimiento seguro en lugar de el audaz golpe maestro melodramático de Steinbeck. Me pregunto si el público estadounidense podrá volver a entender el impacto original de este material, en la página y en la pantalla. El nacimiento de Steinbeck se celebra con artículos en los que se afirma que, después de todo, no era tan bueno, que su Nobel fue inmerecido, que era de su tiempo y que ha pasado de moda. Pero uno no querría que Las Uvas de la Ira se describiera de otra manera. La ironía, la experimentación estilística y el modernismo la debilitarían. La novela y la película perduran. Creo porque se basan en experiencias y sentimientos reales. La depresión fue una devastación recordada que se sigue percibiendo. Y Las Uvas de la Ira muestra a media nación, ¿no? Al pueblo estadounidense con la alfombra económica arrancada bajo sus pies. La historia que parece tratar sobre la resistencia y el coraje del pueblo se construye sobre la base del miedo. El miedo a perder el trabajo, la tierra, la autoestima. Para aquellos que han sentido ese miedo, que han pasado hambre o se han quedado sin hogar, nunca se ha puesto fecha. Y su sentido de la injusticia, creo, sigue siendo relevante.